Del agua hay atracciones, hay en nuestro juego hay patitos del agua que gana juguete, puedes montarnos en los cacharritos y también pescar patas. De la noria en el tren, la bruja, sí, con una escoba. Cuando llegaba la noche, llegaba la hora, pues se encendían las luces de la portada. Pues la feria. Eso no lo sé. La feria donde nos podemos divertir en las atracciones. Tiene atracciones, tiene ruleta, es cual que le dan así, va girando y si le toca un número te dan una papeleta con un número, y si te toca el número que tiene en la papeleta en la ruleta, pues gana un premio. Sí, yo me monto los cacharritos, pesco patos. También una vez participé en tirar los globos. Tirar los globos, eso, y te toca un premio. Y, o sea, hay unos globos pegados a la pared y tú, sí. A ti te dan una aguja y haces pan, y si explota un globo, te dan un premio. Y si consigues tres patos, y si pescas tres patos, que son 300 puntos, cada uno son 100, pues entonces gana un premio. Pues donde hay muchísimas atracciones, hay para pescar patos y también montarte en la noria. Los globos que te dan como un pincho que lo tienes que explotar, y si explotas uno o dos, te dan un regalo. También gitanos, gitanas. También hay para pescar patos, pues que tú pescas los patos con una caña, y si pescas todos, pues todos los que te digan, pues consigue un regalo y lo puedes elegir tú. La feria es una vacación. ¿Cómo explicarlo? Un arco. También hay bares, cacharritos. Hay una fuente grande. Por ejemplo, cuando nos montamos en los ponis, las atracciones, los bailos flamencos. Puedes hacer twerking. Y pues un sitio que tiene muchas cosas y que tiene noria y todo. Pues que tiene cosas de que se mueven y hace todas las cosas ahí. Y mueve, sí, mueve. Alguna cosa mueve, pero a otra no. Pues nosotros nos montamos yo me monto en la noria. Y yo me monté en los cacharritos. Pues ahí. Creo que hay tienda de chuches y también de gusanito y muchas cosas. Que las personas se visten de gitanas y de gitanos y están bailando. Los pequeños se montan en los cacharritos.
y la mamá o los papás le dan los tickets. Pues una cosa que se pone en un disfraz como si fuera disfraz. O las flores. ¿Qué hay flores? Pues la flor a la Virgen. No lo sé. Dale flor a la Virgen. Tres flores bonitas. Pues que las flores las juntamos en un ramo y cada una se la damos a la Virgen. Ah, ya. ¿Qué le pues vi? Con el pompón. ¿No sabes qué es un pompón? Pues una cosa que tiene tira, lo recoge así y hace pompón. Y se llama pompón. Pero el año pasado preguntabais de Bob Esponja, de los Reyes Magos y eso. Cuando le traemos las flores a la Virgen y le rezamos. Y panes, rosas, margarita. Porque es la ofrenda floral. Pues se pone contenta. Se pone contenta, claro. Y después la quema. Las flores. Yo no sé por qué. Yo tampoco. Pues donde le da flor a la Virgen. Pues margarita. Rosa, claveles, margarita. Porque él cuando la Virgen rosa. Claveles, margarita, roja, blanca, rosa. Cuando le damos flores a la Virgen. Y, por ejemplo, aquí tenemos una capilla y en el patio grande le hemos dado flores a la Virgen. Para recordarle que ha tenido al Salvador. Claveles, margarita, rosa. Yo no sé lo que le he traído. De margarita. Son rosa, roja, amarilla, blanca, naranja, verde, rosa, nada. Le tiran un beso. Estoy muy pillado. Y sí. Flores. Flores. Pues que le llevamos la Virgen flores. Flores. Y la llevamos también. Ay, pompones y esto. Pasa sin moverla. Pues yo una grande gigante. Yo así una. Yo una medianita de flores blancas. Pues son muy bonitas. Son muy bonitas. Y se da la Virgen y se pone contenta. Parece. Guapa. Guapa. Ese no. Hicimos otra casa más bonita por ahí. Y pues la ponemos en un bote así. En un bote grande. Y la pone ahí dentro. Y se queda ahí al lado de la Virgen. Pues aquí hay muchas flores. Y. Pues que algunas veces. Hace una fiesta en el cole y llevan flores. Como algunos no tienen demasiado dinero, su amigo le dan. Pues en el cubito que pone. Que pone unos pocos para que en todo quepan unos poquitos de flores. Pues algunas son rojas, otras con los pétalos. Blanco, otra roja. El sol. ¿Qué dice? El color. El sol. ¡Ay! La luz. Que el calor cuando luz da, pues sudamos. Agua. Bueno, gotitas de hecho, que no salen de la piel. Esas son palabras difíciles. Cuando nos da el sol,
el calor, el verano. Es la primavera y el verano. El sol es una estrella que da luz y calor. Cuando te da mucho sol, te entra calor y tienes sudor. Sí. El agua que nos sale de los poros que tenemos. Porque te da tanta calor que suda. Suda y en el cuerpo, pero no se puede ver nada más que por un microscopio. No tenemos ni idea. ¿En verano? En verano y algunas veces en primavera. Porque hace mucho sol y nuestros poros se cansan de aguantar todo el sol y entonces sudan. Pues cuando te da el sol y suda. Una estrella muy grande que te da calor. Porque se va el sol y viene... Bueno, no estaba la nube. Sí, y viene la lluvia, la nieve. Bueno, nieve es con... En verano, algunas veces en primavera. Pues que tiene... Que es como agua sudada. Y entonces pues te suda la cabeza, los brazos. Ducharte, meterte en la piscina con la manguera. O también te puedes ir a viajar a algún país, alguna ciudad que tenga playa. Y entonces pues allí tanto te no puedes bañar. Pero tanto no va a resistir. El calor es lo que nos da el sol. El sol es una estrella muy grande que como es muy grande, da mucha luz. Y... No, porque... Más o menos. No, porque ahí hace mucho frío y ya no va el sol. Porque el sol necesita calor para ducharnos. Nos compramos un ventilador y ya se nos quita el calor. O nos metemos dentro de la casa. Pues te aguanta. El sudor es... Son gotas de calor que te caen por la cabeza, por todo el cuerpo. Porque que está el sol y hace mucho calor. Pues que está en el cielo. Pues da luz. La luz mucho. Pues que hace mucho calor y te metes en la bañera y tú. Verano. Porque en verano caen hojas de árboles. ¡Oh! Que nos metemos en el agua. En una piscina y hay agua y nos metemos. Sí, nos metemos y ya está. Y ya nos damos calor. Ya no nos da calor. Hace mucho calor y suda mucho. Pues agua. Agua que cae del cuerpo y tenemos calor. Pues aquí hay un sol y le da calor a los niños. Y a las plantas, pues también. Porque las plantas también necesitan sol. Pues que cuando hace mucho sol, pues tiene mucha calor. Suda, se parece a agua, pero cuando te da el sol, el calor te asfixia y te pones malito con el sudor. Cosa redonda que tiene cosas que son así. De eso, porque puede sujetarse con... ¿Su rayo? Sí, su rayo. Pues bebe agua. Un abanico y no hacemos así. Y se va. El abanico. En la playa también te aprecia. Y te entra arena en los zapatos. Ya.
pero también los que toman los chancos.